it's Ken Rosenberg here. Hey, hey, great, hey. Well, I'm going to drive you guys to the meet, okay? A las buenas, gente. Tras sembrar el caos para demostrar nuestro cabreo, ya vamos a tener la tercera y última misión con los moteros, que es la iniciación. ¿Y cuál es nuestra iniciación? Pues empieza con el título de Moto Robada. Tenemos aquí a Mitch jugando al pinball. Entonces, cuando te presentan el tema. Resulta que una banda local le ha robado la moto, que si por él fuese, irían a darles una lección sobre respeto a la propiedad privada y demás, pero ya que estás tú por aquí, sería la iniciación de Tony. La idea es, devuélvele la moto y la seguridad para el concierto está asegurada. En fin, ¿dónde han ocultado la moto? Bueno, de primeras. Ahora enseguida te lo van a explicar. Están detrás de la munición del centro del centro. Del centro de la ciudad. ¿Ves? Con una moto rápida, vas por las escaleras y llegas de un salto. Lógicamente, también puedes usar un helicóptero. Pero ya que vamos a hacerlo, lo vamos a hacer bien. Encima un boli. Vale, me he asegurado las dos estrellas, pero en fin, era eso lo que me pillaba, nada más me bajara de la moto. Nada más subirme a la moto me habría metido la estrella. Así que vamos a repintarla y enseguida nos encargamos de lo otro. Para esto también vale una Freeway o una Ángel. La que se llama Sánchez no sirve, porque es muy lenta para esto. Así que nos metemos. Y vale, un nuevo motor y una capa de pintura. Ahora simplemente hay que ir a pegar el gran salto. ¿Ves? Esa que acabamos de pasar es una Sánchez. Y ahora vas corriendo, pero ahí a toda leche, hacia la escalera. Y de un salto, ¡pum! ¡Arrea! Hemos pasado al otro lado de la calle, limpiamente. ¿Ves? Eso es un salto único. Pero claro, eso significa que te han visto. Pero en fin, era inevitable, ¿no? Y ahora vamos a ver. Ahora la idea es llegar hasta la moto. Y como veis, eso no va a ser tan fácil como parece. A ver, porque te van a salir muchos, ojo. ¿Ves? Enseguida te has cargado uno, no tarda mucho en salir otro. O sea, que aquí la idea es coger la moto cuanto antes y salir por patas. Y rezar para que no te pinchen las ruedas. Ahora te vas aquí y saltas por esas escaleras. De esa manera ya vuelves a la calle. Y ya tras esto es simplemente llevarla de vuelta al club de motos. Solo vigilando que no te peguen con las furgonetas esas del estilo el equipo A. En cuanto cumplas eso, apañado. ¿Ves? Así de fácil. Y vale, ahí la dejamos. Pero si en teoría es la moto de Mitch, porque la coge un motero random.
En fin, misión superada. O sea que ya las misiones de los moteros han acabado. O sea que ahora, espérate un momentito. Porque entonces recibirás una llamada de Mitch Baker, ya te lo digo que es de él, diciéndole que es genial tener de nuevo la moto aquí y que Kent tendrá la seguridad para la actuación. De modo que aquí lo vamos a ir dejando por ahora. Ya en la siguiente entrega vamos a acabar con las misiones de Love Fist, evitando que vuelen la limusina del grupo. Así que ya nos vemos en la próxima entrega. I'm gonna need new pants. Hey, those psychos from up north, they've been on the horn, and they're coming down here soon. Now, where is the goddamn money? Relax, relax. We're not at that part oh, yet. Oh, I thought that you were taking care of this. I really did. And now those Guidos say we gotta do them a favor. You mean I gotta do them a favor?